Tarán, buenas noches, familia, amigos, hermanos, ¿cómo están? Vamos a orar antes que nada para poner este tiempo en manos de Dios, así que ahí acompáñame donde quiera que estés, cerrando tus ojos conmigo y dile, Señor, te doy gracias en esta noche, tarde noche, Padre, que tú me permites eh, tener este tiempo para poder estudiar tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, y te pedimos que a través de este mensaje tú nos sigas enseñando y bendiciendo. Dios que nos des entendimiento, Señor, que todo tipo de barrera, de estorbo que esté operando en el ambiente físico, emocional, espiritual, cualquier situación, Señor, cualquier pensamiento, cualquier problema que nos esté, Padre, afligiendo, te pedimos que sea quitado del medio y que no haya nada ni nadie que se interponga entre tu palabra y nosotros, que todo tipo de opresión sea derribada y que solamente seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestras vidas. A través de esta palabra y que esta palabra pueda ser de bendición para nosotros. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues ahora sí, oficialmente, buenas noches, bienvenidos. Estoy solamente aquí confirmando que no haya ningún problema con la transmisión. Y vamos a abrir mientras tanto nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Si tienes ahí tu Biblia en casa, si no, córrele a buscarla. Estamos como todos los miércoles a las 8 de la noche. Ahora desde casa, espero que ya pronto pase esto y podamos nuevamente reunirnos como lo solíamos hacer en el caso de este estudio de los miércoles. Era cada miércoles a las 8 de la noche en el Hotel Camino Real de Santa Fe. Y desde ahí estábamos transmitiendo y continuamos ahora a la sana distancia estudiando esta carta de los romanos. Romanos capítulo 1 vamos a ver la tercera parte del de tema que titulamos Evidencias de la Existencia de Dios. Si tú no escuchaste la 1 y la 2 te las recomiendo muchísimo. Mensajes que nos ayudan a defender nuestra fe, mensajes que también nos fortalecen en tiempos difíciles donde la prueba naturalmente puede traer incertidumbre, puede traer cierto desequilibrio. Pues bueno, estos mensajes no hacen que la gente crea, pero sí quitan a veces cierto estorbo que... Nos está impidiendo ver las cosas de una manera clara. Entonces, vamos a, eh, a Romanos capítulo 1. Me está marcando aquí que hay un error. No sé, lo que pasa es que, como yo les he contado que tengo aquí en casa la señal Wi-Fi que utilizamos, es la que utilizaba el padre Abraham y la que utilizaba Elías para comunicarse con Eliseo. Cuando transmito, yo lo que hago es conectar el teléfono, que es con el que transmito, a mis datos y yo estoy checando aquí esto con la red de la casa. Pero ya me confundí un poquito, ya no sé si es mi computadora la que está mal porque está conectada a la red de la casa o es el que está ahí. Así que, pues vamos a Romanos capítulo 1, mientras yo te... Ok, no, era entonces mi, mi computadora. Romanos capítulo 1. Dice en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de él, dice la Biblia, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Dice la Biblia, del modo de modo desde la creación siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron. Necios. Y bueno, voy a hacer una pausa. <laughs> Perdón, detalles técnicos, como algún día les dije, eh, no nos enseñaron en las clases de Liti cómo hacer iglesia en tiempos de cuarentena, así que son de las cosas que van eh, surgiendo, ¿verdad? Así que menos de dos segundos, solamente voy a ir ahí atrás de la cámara para ver que todo esté en orden y confirmar que es mi computadora y no la cámara la que está fallando, si no voy a estar hablando aquí como tonto <laughs> durante una hora y ni siquiera voy a poder ver sus quejas, porque en dado caso de que las estén escribiendo, pues ya no. No me están llegando. Así que cuenta hasta tres, respira profundo. Mientras tanto, vuelta con tu marido y dile tómala o con quien esté contigo. Y ahorita de inmediato continuamos. Ok, confirmado. Es mi computadora. Por eso les dije que Gloria a Dios que no me conecto ya con la red Wi-Fi de la casa porque es eh, más vieja que matusalén Entonces, continuamos. Eh, estábamos viendo en los estudios pasados que mucha gente, pues que no cree en Dios, no es porque no pueda creer, sino principalmente. Porque no quiere creer. Se inventan todo tipo de excusas, pretextos, simple y sencillamente porque ellos saben que reconocer a Dios como el rey de sus vidas implica renunciar a su propio trono y ese es el verdadero problema. No falta de evidencias, no que tengan argumentos muy contundentes para descartar a Dios, como lo es en el caso de la mayoría de los ateos que realmente se hicieron ateos por decisión. ¿Por qué? Porque se enojaron con Dios, porque no entendieron ciertas cosas de Dios y por eso pues una incógnita o más bien una paradoja es por qué si crees que Dios no existe te la pasas peleándote con Dios. ¿No? Y esto es algo muy común en la mayoría de los ateos, sobre todo los más prominentes. No digo que todos, aclaro, hay gente sinceramente equivocada, de hecho creo que una posición más honesta sería la de decir soy agnóstico, me declaro sin conocimiento, tengo ciertas dudas y a muchos de ellos Dios con el tiempo se les revelará y les hablará y creerán, pero es un poco deshonesto cuando un ateo pues no... No es que a través de sus estudios y evidencias llegó a la conclusión que Dios no existe, sino que más bien pues no quiere creer en Dios y como lo vimos la semana pasada, prefiere creer cualquier teoría y cualquier invento que la gente proponga aun cuando no tenga ninguna, ninguna evidencia con tal de descartar a Dios. Por eso lo que Pablo está diciendo aquí es, ¿sabes?, que el poder de Dios y la deidad de, 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 de Dios se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es tan evidente cuando tú miras la creación que esto no puede ser objeto de la casualidad, que no puede ser el producto de las fuerzas ciegas, del azar de la naturaleza, que la gente no tiene excusa, es a lo que va. Y es lo que estaremos viendo ya de lleno la próxima semana, cómo Pablo se dedica a primeramente demostrar la culpabilidad del hombre y van a, van a ser mensajes muy fuertes, muy confrontadores, a muchos se les va a caer el cantón, pero antes que eso Pablo dice, ¿sabes qué? No hay excusa, no hay pretexto, seas judío, griego, gentil, conozcas o no de la ley, a todos Dios a través de la creación se nos hace manifiesto y claramente podemos ver por medio de la creación del mundo su eterno poder y su deidad, de modo que no hay excusa si tú decidiste no creer es porque quieres seguir siendo tu propio dios y porque no quieres reconocer a dios sobre tu vida entonces estuvimos viendo algunas de las evidencias de la existencia de Dios a partir de la creación como dice romanos 1 19 y 20 y vamos hoy a ver la tercera parte y vamos a terminar de ver una serie de evidencias aclaro no todas yo ya les recomendé un mp3 les comenté que prontamente cuando esta situación de la cuarentena pase eh, habilitaremos una pestaña de tienda ahí en la página de facebook para que sea más fácil el poder pedir este material en dado caso de que a alguien le interese mientras tanto te recomiendo muchísimo eh, algunos libros digo no te voy a saturar de material cuando los termines me escribes y te recomiendo más pero si tú eres científico y entiendes datos muy técnicos o quieres regalárselo a alguien que los entienda hay un biólogo español que es el doctor Antonio Cruz y él tiene un libro que se llama la ciencia dos puntos encuentra a Dios interesantísimo pero con un lenguaje un poco complicado este mismo hombre tiene un libro que se llama Darwin no mató a Dios, entre otros. Ahí googlea, googlealo. Antonio Cruz es un biólogo con información bastante interesante. Y si quieres algo un poco más comprensible o lo quieres regalar a alguien, pues que no es químico, ni biólogo, ni físico, ni nada por el estilo, eh, iba a decir algo, pero... Sí, o que es Nini o algo por... o, o alguna cosa así. Hay un libro que no, no, es, no es aclaro, porque esto puede llevar a malentenderte. No, ah, es para tontos. No, 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 no. Es un libro bastante interesante, bastante profundo, pero el autor... Es un abogado que era ateo, graduado de Yale. Él durante muchos años fue editor de uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, que es el Chicago Tribune. Y él, pues en su chamba lo que se dedicaba a hacer era explicar de forma simple asuntos muy complejos, porque es la chamba de un editor de un diario tan importante como este. Él se convierte a Cristo, curiosamente su esposa se vuelve cristiana, él empieza a investigar el cristianismo tratando de desacreditarlo, de desprestigiarlo, y se termina encontrando con lo contrario. Era tanta la cantidad de evidencias a favor de la existencia de Dios, de la veracidad de la Biblia, de la historicidad de Jesucristo, que tuvo que doblar sus rodillas, humillarse. Y reconocer lo que Pablo dice, que estaba profesando ser sabio, pero estaba siendo necio. Se convierte a Cristo y esta misma chamba de edición que antes hacía, ahora la hace, pero para el servicio de Dios. Entonces él viaja por todo Estados Unidos, entrevistando a pura eminencia en el tema, de acuerdo al libro que vaya a escribir. Y entonces él explica de una forma simple asuntos muy complejos. Entonces no es para nada que sea un libro así como para eh, de, de dummies, ¿no? ¿Se acuerdan de esos dummies antes de que existiera tanta información en Internet? Que Los libros de dummies que era pues, como información de diferentes temas o áreas para principiantes. Entonces no, no estoy diciendo esto. Es muy profundo, pues entrevista a puras personas que en cada capítulo... Es un científico diferente y cada capítulo son una o dos páginas solamente de su currículum. Hombres que dices, bueno, este brother desde que nació se puso a estudiar o cómo le hace, ¿no? Tres maestrías y dos doctorados y un, un, un currículum impresionante de cada uno de ellos. Físico, matemáticos, astrónomos, químicos, biólogos, neurocirujanos, gente muy preparada y que a pesar de su preparación no han descartado a Dios, sino todo lo contrario. Los últimos descubrimientos confirmados por la ciencia que ellos presentan o que este autor presenta en este libro, pues terminan llevándonos a inclinar la balanza a favor de lo que Pablo está diciendo, que Dios nos muestra a partir de la creación su eterno poder y su deidad. El libro se llama El caso del creador. El autor, ya muchos saben quién es, es Lee L. -E, e. Strobel. Buenísimo. Él tiene muchos más que hablan acerca de Jesucristo y otros temas, todos los que empiecen con el caso de. El caso del Creador, el caso de Cristo, el caso de Jesús verdadero, el caso de la fe, el caso de los milagros, creo que fue el último donde él investiga desde un punto de vista científico si son posibles y dónde se han presentado y dónde hay milagros bien documentados y no la charlatanería, por cierto, que hoy se predica tanto en las iglesias, ¿no?, que dicho sea de paso, pues bueno, todos aquellos eh, apóstoles de la prosperidad, aleluya, que resucitaban casi, casi muertos, pues desaparecieron. Me gustaría haberlos visto ahora sanando a la gente del coronavirus, pero creo que no, no lo pueden hacer. No lo saben hacer, no lo van a hacer, no lo están haciendo. Demostrado, demostrando con esto, pues que todo fue tiempo atrás, desafortunadamente, una manipula manipulación que ellos han hecho de tristemente para sacarle dinero a la gente pero bueno ese no es el tema de esta noche así que vamos ya de lleno a nuestro último mensaje donde te decía que estamos viendo solamente algunas de muchas evidencias que apuntan hacia un creador a partir de la creación y hoy vamos a hablar un poquito de una forma eh, pues bastante clara y comprensible como se presenta en este libro que te recomendaba una característica de a quienes nos apasiona la apologética, pues es que tenemos que explicar cosas muy complejas de una forma muy sencilla para que todos puedan entender y no se limite el mensaje a algunos, así que espero que quede bien claro eso sí, pon mucha atención y vamos a continuar viendo ahora algo interesantísimo que cuando darwin propuso la teoría de la evolución, él no sabía lo que íbamos a ver porque la ciencia no lo había descubierto. Al día de hoy la mayoría de todos aquellos que no creen en Dios han recurrido a la teoría de Darwin para explicar el origen de todo lo que existe. Hay ya algunas nuevas teorías, pero la mayoría sigue teniendo como base la teoría de Darwin. Desde Darwin hasta la fecha, lo que ha sucedido es que evidentemente la ciencia ha evolucionado, el conocimiento se ha incrementado. Pero, contrario a lo que muchos creían, incluyéndolo a él, las entre comillas pruebas de la evolución jamás se evolucionaron. No se presentaron nuevas pruebas, no aumentaron, ni siquiera se consolidaron las que intentaron presentar tiempo atrás, muchas de ellas fraudulentas. Hay material que habla también al respecto. Y yo creo firmemente que si Darwin resucitara, sería el primero, escúchame lo que te voy a decir y te voy a explicar por qué, si Darwin resucitara, sería seguramente el primero en abandonar la teoría de la evolución que él presentó en su momento, toda esta explicación que él daba tratando de descartar a Dios, aunque aclaro, hay científicos cristianos que creen en la evolución, pero de la forma que Darwin la presenta, se intenta hacer un lado a Dios y explicar. Mediante el, mediante el naturalismo, la existencia de todas las cosas sin la necesidad de un dios. ¿Y por qué digo que Darwin sería el primero en renunciar? Porque cuando él propuso esta teoría, él y sus contemporáneos reconocían que había lagunas por resolver. ¿Qué es una laguna? Pues son ciertos huecos, por así llamarle, de información. ¿No? Para explicarme mejor, se dice que en las leyes mexicanas siempre hay lagunas. Los abogados bien trácalas siempre van a encontrar de qué manera... Eh, vender un ventilador que otros vendieron en 500, 800 mil pesos, en un millón y medio al gobierno, hecho en México, sin importación como otros, y, y decir que fue legal y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero gloria a Dios que esas cosas no suceden en nuestro país donde siempre ha habido transparencia. Y aclaro. Antes de que me agarren a pedradas por cuestiones políticas, lo cual no me interesa, soy apartidista, no estoy hablando en, par, en específico de ningún partido porque a ninguno les creo, sea PRI, PAN, PRD, PT, Morena, PRD, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, más o menos, pero como dice la Biblia, desde el más chico hasta el más grande, todos siguen la avaricia, todos son corruptos, todos se desviaron. Y es parte de lo que veremos en Romanos, que no hay justo... A partir del capítulo 3 dice la Biblia, ni aún un, uno, pero eso lo veremos más adelante. El punto es que Darwin eh, pensaba que con el tiempo estas lagunas, es decir, estas faltas de información, estas, eh, estos pequeños asuntos por resolver, con el tiempo se iban a llenar y que todo se iba a aclarar. Lo que ha sucedido es lo contrario, pasó el tiempo y las lagunas ya no son lagunas, ya son océanos, mares infinitos donde hoy naufragas del fondo la teoría de Darwin junto con Leonardo DiCaprio. Vamos a hablar un poquito acerca de otra de las evidencias a partir de la creación que nos demuestra que es imposible que seamos producto del azar. Y quiero contarte un poco de la célula. Seguramente en primaria te explicaron un poco de ella, en secundaria tal vez un poco más, pero es también muy probable que al igual que yo no le hayas puesto atención a la maestra de química, que le hayas dado el avión regacho y que hoy te arrepientas de decir, híjole, ¿cómo no le hice caso? Pero vamos a ver esto desde otro punto de vista. Y aclaro... Por qué no estamos citando a diferencia de antes tanto la Biblia porque Pablo está apelando a la evidencia extra bíblica, que es un, uno de los recursos más importantes que utiliza la apologética que es la materia que trata la defensa del evangelio. La evidencia externa es información histórica eh, en este caso científica y de otras índoles que confirma la evidencia interna, lo que la Biblia contiene. Cuando tratamos asuntos como estos, a veces pues, no vemos tantos versículos como quisiéramos, pero no quiere decir que el mensaje no es bíblico porque estamos explicando un principio bíblico. El poder de Dios y la deidad de Dios se hacen claramente visibles a partir de la creación. Ahora vamos a presentar evidencias de esto para ver que no es solamente un dicho al aire del apóstol Pablo. La célula, en la época de Darwin, queridos amigos, familia que nos acompaña, era un misterio apenas se le veía en los microscopios un tanto rudimentarios que tenían en la época como una especie de mancha negra con algunos puntitos y lo que la gente creía es que mientras más le investigaran ojo con esto más simplicidad iban a hallar en ella esto es lo que la gente creía mientras más avance el tiempo y el conocimiento vamos a descubrir que la célula es básicamente pues algo muy sencillo es muy simple no es muy compleja y esto daba esperanzas a la teoría de la evolución ¿Por qué? Porque se demostraría que la célula, que como lo vimos la semana pasada, es la base de la vida, porque todo lo que nosotros somos está formado de células que adquieren cierta forma y funcionan de cierta manera. Se demostraría pues que la célula es algo simple y que entonces la vida pudo surgir mediante el azar, pudo surgir de repente espontáneamente de la nada. El origen de la vida, la organización de la vida y la multiplicación de la vida. Y si por lo contrario se descubría que la célula no era algo simple, sino que era muy compleja, que la célula era más sofisticada y más complicada de lo que suponían, pues esto le quitaba esperanzas a la teoría de la evolución, porque entonces no sería tan fácil de demostrar que la vida pudo surgir mediante el azar ciego. Déjame explicarte esto con un ejemplo. Si yo agarro un avión de carga y desde el aire paso por una zona, por un terreno a campo abierto, aventando toneladas de material de construcción una y otra vez durante algunas decenas de vuelos, supongamos que aviento varillas, aviento cemento, aviento agua, aviento grava, aviento bloques, al azar. ¿Cuántos de ustedes podrían creer? Que en alguno de esos intentos, con el paso de los años, es más, supongamos miles de millones de años, de repente un día, por azar, caerían las varillas cada uno en un extremo, los bloques a los lados y al otro lado, formando ángulos perfectos en cada una de sus esquinas, formando un cuadrado perfecto, y caía, caería la teja también formando un techo y haciendo un cuarto de 3 metros por 3 metros cuadrados al azar, sin ninguna intervención inteligente. Por supuesto que la mayoría está sonriendo y diciendo y yes, eso que estás diciendo es una tontería. Esto es imposible. Sí, es posible, pero estamos hablando a fin de cuentas de un cuarto de 3x3. No es un edificio. No requiere mucha ingeniería, mucha estructura. Son simplemente cuatro paredes. Entonces algunos podrían suponer, bueno, quizás después de millones de millones de millones de años y de intentos, algún día caerían, ¿verdad? Entonces, hablando de la célula, si sí se demostraba que la célula era en esta analogía, como un cuarto, una estructura simple, sencilla, no muy compleja, se podría creer que entonces, con el paso de los miles de millones de años, un día los químicos de repente formaron eso y la vida surgió espontáneamente mediante las fuerzas ciegas de la naturaleza. Pero tengo una siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes creerían que nuevamente haciendo el mismo ejercicio de aventar toneladas de material de construcción una y otra y otra vez a lo largo de miles de millones de años, algún día se formaría ya no un cuarto de 3x3 sino el castillo de Chapultepec. ¿Cuántos creen que se podría formar algún edificio como los de la zona de Santa Fe, el Palacio de Buckingham, la Torre Eiffel o algo por el estilo? Li literalmente tendrías que estar pero bien fumado para creer que esto puede llevarse a cabo mediante el azar. Si un cuarto de 3x3 tres tres es difícil, un edificio como estos es imposible. Requeriría una verdadera fe ciega, una fe más grande que la que requieres para creer en Dios. Matemáticamente estamos hablando que sería algo prácticamente imposible o imposible, le quitamos el prácticamente. Lo mismo es con las células. Si la célula se demostraba era algo muy sencillo, ok, la base de la vida pudo surgir espontáneamente, pero si era algo muy complejo, entonces se demostraría que era más, más probable que requirieras una intervención inteligente a que fuera el producto del azar. Por supuesto que la respuesta es la segunda. La célula es mucho más compleja y te lo voy a demostrar, que cualquier edificio, que cualquier fábrica, y estoy hablando de las fábricas modernas, automatizadas que ha hecho el ser humano. Bueno, esas fábricas sorprendentes, controladas por robots y un montón de softwares sofisticados, se quedan cortos a comparación del funcionamiento de la célula. De modo que el ateísmo está en graves problemas porque no solamente tiene que explicar el origen de la vida a partir de químicos inertes, sino que una vez que tienes vida, cómo esa vida se organizó, no es nada más tengo vida y ya, cómo se organizó, sobrevivió, se multiplicó y se diversificó a lo largo de los años. Pero no solamente la vida, cómo surgió esa célula en cada una de esas especies, en cada uno de esos órganos que es la que forma la vida tal cual la conocemos. Como te decía la semana pasada, ¿verdad? Si no hubiera ciertas... Si, si los parámetros de, de las fuerzas que unen las células eh, fueran un poco distintos, pues saldríamos volando nosotros por todas partes al aire en millones de partículas, porque es lo que somos a fin de cuentas, partículas unidas. Y no solamente. ¿Cómo es que sucede esto con las células? Sino como te lo comenté hace ocho días, con el ADN, que es el programa genético, digámoslo así, que le da las instrucciones a la célula para formar ciertos órganos y comportarse como tal. Entonces hay que explicar al mismo tiempo cómo es que surgió la macromutación. Eh, y la, el cambio de programación en el ADN al mismo tiempo que este produjo cambios en la célula y que resultó o que dio como resultado la biodiversidad de todas las especies como la conocemos. Hoy amigos sabemos que la vida no es tan sencilla como Darwin creía, que la célula no es un pequeño punto con algunas manchas. La célula es mucho más compleja que cualquiera de las fábricas humanas automatizadas que tú pudieras mencionar y lo vamos a ver. Y es fascinante que Dios humilla la soberbia del ser humano, diciéndonos, mira, ven, siéntate, crees que no existo, ¿no? Regreso a Romanos 1.19. Te voy a mostrar a partir de la creación mi eterno poder. Yo no soy como tú, que en algún momento adquirí cierto poder limitado, no, mi poder es eterno. Existe desde el principio y permanecerá hasta el fin. De hecho, está mal dicho que existe desde el principio, existe desde el infinito, porque yo creé el principio, te dice Dios. Dios habita fuera del tiempo, espacio y materia, porque en Génesis 1, Él crea el tiempo, el espacio y la materia. Dios no es afectado por ninguna de estas dimensiones. Y Dios dice entonces, ven y siéntate y te voy a enseñar un ejemplo de Romanos 1.19. Y vas a ver y vas a ser humillado ser humano al darte cuenta que algo tan pequeño que ni lo puedes ver, como una célula, que necesitas un microscopio. Y que no puedes tocarlo y saber dónde está. Ojo, es más grande que cualquier cosa que tú puedas construir con toda tu inteligencia y con todo tu poder. Y esto es un golpe fulminante al ego del ser humano y es al mismo tiempo un grave problema que tiene que resolver el ateísmo. Que Dios les hizo una mala jugada y quizás con un buen sentido del humor. Haciendo que algo tan microscópico como una simple célula fuera mucho más sofisticado que cualquiera de las creaciones que el ser humano ha hecho en toda su historia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la existencia de Dios? Bueno, que como lo vimos desde el primer mensaje, todos sabemos que... Las cosas complejas no surgen del azar, de la casualidad. Les ponía el ejemplo de las pirámides de Egipto, ¿verdad? De las pirámides también, de las diferentes culturas que habitaron en México en la antigüedad, las civilizaciones como los mayas. Aunque no los vimos ni tenemos videos de ellos, sus estructuras, sus edificaciones, pues son evidencia de su existencia. Nadie puede creer que semejantes edificios aparecieron mediante el azar. Evidentemente el diseño refleja, demuestra, denota que detrás hubo un diseñador. Esto lo vimos en el primer mensaje, que no te puedes perder. Entonces concluimos que mientras más complejo sea algo, más se demuestra la necesidad que hay detrás del diseño de un diseñador. Detrás de la creación hay un creador. Entonces cuando volteamos a ver el universo, vemos tanta complejidad que nos preguntamos, ¿en verdad esto pudo haber surgido mediante el azar? Podemos golpear a ver algo tan pequeño y, e insignificante en tamaño como la célula y decir, ¿cómo alguien puede llegar a creer que todo esto es producto de las fuerzas ciegas de la naturaleza? Porque déjame contarte un poco acerca de ella. Una célula es tan pequeña que por lo general alcanza una décima de milímetro. Una célula, repito, es tan pequeña que por lo general alcanza una décima de milímetro. Ya estoy predicando por fe porque no tengo forma de confirmar si no hay ningún problema con la señal. Y si no, pues ni modo, ya luego comparto el mensaje y mientras hablo como tonto al aire. Pero no lo creo. Y si algo sucede, ya no es culpa de mi Wi-Fi, es culpa de Telcel y responsabilizo directamente a Carlos Slim si algo sucede con esta transmisión. Una célula es tan pequeña que por lo general alcanza una décima de milímetro. O sea, tú tomas una regla, por aquí mi hija tenía una, pero no la veo, busca una en casa. Y tú tienes un centímetro y lo divides en 10 y ahí está un milímetro, que son los indicadores más pequeños de una regla. Ahora, ese milímetro que es más o menos algo así, trata de dividirlo a su vez en 10. Y ese pequeño puntito que apenas no vas a poderlo ver, ese es el tamaño de una célula en promedio. Por eso es que es imposible verlo a simple vista. Lo más que tú puedes hacer similar a la célula es tomar una pluma de punto fino, una hoja de... Y ese puntito que tu ojo alcanza apenas a ver es más grande que una célula. Todavía, porque la célula no se puede ver sin un microscopio. Sin embargo, lo que es increíble es que, ojo, en esa décima de milímetro, en ese microscópico espacio que nadie puede ver, lo que Darwin nunca supo, y espero por su bien que en el infierno tengan microscopios de última generación para que al menos el Señor se entretenga, esa décima de milímetro, Está formada, escucha esto, por 10 millones de millones, lo que se conoce como 10 billones, que son 10 millones de millones de átomos. O sea, tomo un milímetro y divídelo en 10, y ese puntito, ahora divídelo entre 10 millones de millones, porque todo esto cabe dentro de una célula. Los átomos, mucho, mucho tiempo se creyó que era la partícula más pequeña, pero no, resulta que a su vez están compuestos por millones de moléculas más pequeñas todavía. Y durante muchos años la gente creía que las moléculas eran las partículas más pequeñas y ahora se empiezan a descubrir algunas como los quarks y la ciencia sigue descubriendo que hay todavía partículas más pequeñas y lo más increíble es que no son basura. Todas, cada una de esas billones de billones de billones de billones de moléculas dentro de las millones de millones de células tienen una función específica, digámoslo así, que opera de manera inteligente. Un ser humano tiene aproximadamente 35 billones de células. Todo lo que somos son células. Tus ojos, tus manos, tu lengua, todos son células tomando la forma de ciertos órganos y... Y funcionando como tal. Así que cuando quieras pues, referirte mal a alguien bíblicamente, en vez de decirle qué fe estás o algo por el estilo, dile qué feas células tienes, brother. No, no me gustan tus células. Dentro de cada una de estas más de 35 billones de células, hay un mundo entero. En cada una de ellas, cada una es como una pequeña fábrica que tiene varias habitaciones o secciones donde se desarrollan diferentes funciones. Imagínate todo lo que te voy a contar y esto sucede día a día en cada una de esas microscópicas 35 millones de millones de células que hay dentro de nosotros. Hay una habitación donde se produce la energía. Hay otra habitación donde reside el ADN, que ya hablamos de él un poco la semana pasada, el que da las órdenes para que funcione bien. En otro se procesan las proteínas hace que te pongas ponchado y que te digan el hermano Sansón. En otro se cargan los materiales para transportarlos a otro lugar, como te lo voy a contar más adelante. En otra habitación se encuentran la unidad de desecho de basura y hay otra parte en cada célula donde se metabolizan las grasas. O sea, las grasas que ingieres se convierten en energía. Si estás con alguien en casa, dile, se me hace que a ti se te descompuso esa parte de la fábrica, porque ya se quedó almacenada. ¿No? Hace poco un joven me decía, Jesse, viendo la película de Spider-Man, Dios me habló. Le digo, ¿cómo Dios te pudo hablar con la película de Spider-Man? Y me digo, sí, es que ahí entendí el origen de mi problema. Le digo, a ver, a ver, cuéntame. Y me dice, mira, Peter Parker no fue, no fue siempre Spider-Man. Él era Peter Parker y se convierte en Spider-Man cuando lo pica una araña. Y le digo, ¿y qué tiene que ver contigo? Dice, es que haciendo memoria, yo recordé que a los cinco años, cuando fui a la granja de mi tío, allí me mordió un marrano. Ahora todo tiene sentido. <laughs> y bueno, volviendo al tema, es solamente para que no se te haga tan pesada tanta información. Cada uno de estos compartimentos está aislado por una membrana. Imagínate, en ese pequeño espacio, diferentes habitaciones, cada una separada. En total, cada décima de milímetro, esa célula tiene más de 20 secciones diferentes. Cada una desarrolla una función distinta. Las células, como tú lo sabes, se están renovando constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Se deshacen de las cosas viejas y fabrican nuevos componentes. Incluso se multiplican. El problema es que estos nuevos componentes están diseñados para funcionar solamente en una de las secciones o en una de las habitaciones de toda la fábrica, por así decirlo, pero no en las demás. Estos componentes no se fabrican en cada sección, no es que cada sección fabrica sus componentes, sino que todo esto se fabrica en una sección dentro de la célula, en un lugar central, que si tú no reprobaste biología, recordarás su nombre. Son los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Son 50 moléculas grandes que contienen a su vez más de un millón de átomos. La pregunta es, del centro de la fábrica... ¿Cómo le haces para que cada componente llegue a la sección correspondiente? Porque es evidente que las cosas no funcionan si no están en su lugar. Y no tienes que ser una eminencia para reconocer que poner cada cosa en su lugar requiere organización inteligente, requiere pensar, requiere intervención humana o robótica pero configurada por el ser humano. Por eso que las fábricas tienen bandas de distribución que llevan el producto de una sección a otra. En el comercio tenemos medios de transporte y caminos. Tenemos rutas aéreas, rutas marítimas, rutas terrestres, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre para trasladar ya sea la materia prima o el producto terminado de un lugar a otro. Porque aunque tú crees las cosas, de nada sirve que se creen si no están en su lugar. Por eso te decía hace rato que el evolucionismo... O el ateísmo, más bien dicho, tiene serios problemas cuando intenta explicar la existencia de todo lo que existe sin la necesidad de un creador. Porque no es solamente el origen de la vida, sino es la organización de la vida y la multiplicación de la vida, entre otras cosas. Entonces, poner cada cosa en su lugar obviamente requiere inteligencia. Imagínate que tú llegas a hacer las compras, pones todo en una sala, prende los ventiladores, y ¿quién podría creer que con el paso del tiempo los ventiladores van a acomodar cada cosa en su lugar, no? No metes la comida al refri y se echa a perder, dejas que las cosas se vayan al aire, pues ¿qué tal que un día en vez del papel de baño pareció una lija y créeme que no te va a gustar? Si el spray para el cabello se cambia por el ácido muriático con el que limpias el baño o algo por el estilo, créeme que no te va a gustar para que no sucedan estos accidentes y las cosas funcionen bien y la comida no se echa a perder, cada cosa que tú adquiriste tiene que estar en su lugar y ponerle en su lugar requiere intervención inteligente. Es imposible científicamente de acuerdo a la ley de la entropía que del desorden venga el orden, que es lo que predica el ateísmo. Lo increíble es que la célula cuenta con estos medios de transporte y cuenta con estos caminos. Porque tiene, por así llamarles, camiones moleculares que están cerrados y que tienen motores para transportarse dentro de la célula. Y hay caminos dentro de la célula para transportar de una sección a otra el material correspondiente. Y si todo esto todavía no te ha maravillado, bueno, además de todo esto, estos camiones moleculares tienen forma de identificar qué están cargando. A qué sección tienen que ir y qué es lo que tienen que dejar en esa habitación. No creas que de repente allá al azar, como tu hijo, que agarra y todo lo tira ahí adentro del closet y lo encierra y ahí estuvo, ¿verdad? Y ordenó su cuarto, entre comillas. No, ellos van, detectan, esto va aquí, esto va acá, esto va acá y cada cosa queda en su lugar, porque tienen sistemas de apertura, esto es impresionante para descargar solamente el material correspondiente. Como cuando te llega paquetería. DHL, estafeta, lo que sea. Llega la persona de la paquetería en un camión, pero pide una lista donde dice qué es lo que te tiene que entregar a ti. Yo alguna vez le dije, esa tele también va para acá. Checa la lista. No, obviamente esa tele no va para acá, ¿verdad? Si no hubiera esta lista y alguien inteligente determinando qué va en cada lugar, una persona podría apañarse todo lo que hay en el camión. Ahora, ¿DHL, Estafeta, eh, Correos de México, cualquier sistema de paquetería o empresa podría funcionar sin intervención inteligente? Algunos quizá dicen sí, ok. Pero con una programación previa de alguien que creó softwares para que entonces todo funcione de manera automática. A la fecha, el ser humano, a pesar de su conocimiento, sigue requiriendo de gente inteligente detrás de todos los sistemas. Aunque eliminaras el personal humano, requerirías de programas hechos antes por el ser humano. Entonces, nadie podría pensar en el sano uso de su razón y sin estar pacheco. Que una empresa de paquetería como estas puede funcionar solita. ¿Y cómo te llegó ese paquete? Pues llegó solito. Ah, la empresa que, que envía solito lo envió, vino el viento, shh, subió la caja, se prendió un coche, empezó a manejar por las carreteras, llegó un avión, vino otro viento, shh, voló el avión, aterrizó en mi ciudad, y de repente se subió por el viento a otro camión, y llegó también por la fuerza de la gravedad y el viento a mi casa, se abrió y, y, y cayó. ¿Verdad? Es, es una estupidez. Perdón por el término y no lo digo como insulto, sino adjetivo calificativo. Y es exactamente lo que el ateísmo dice cuando intenta descartar a Dios de la ecuación. Porque todo esto que te acabo de describir es el funcionamiento de la célula, querido amigo. Como un sistema de paquetería. Con la gran diferencia de que ellos no envían algo creado. La célula lo crea. Creo... Subo, empaqueto, lo envío, lo descargo, voy a otro lugar, descargo y regreso. Todo esto, una y otra y otra y otra vez, dicen los ateos, por las fuerzas de la naturaleza, se hizo solito con el paso de los años. Brother, presta de esta moto está buenísima, solamente así se entienden en cosas como estas. ¿Cuánta razón tiene Pablo cuando dices que? Profesando ser sabios, se hace necios, es una necedad. Repito, además de todas las secciones y de toda la forma tan sofisticada en que funciona dentro de ese espacio microscópico, creo, cargo, camino, dejo, distribuyo, abro la compuerta, descargo, cierro la compuerta, voy al otro lugar. Todo este proceso automatizado, dice el ateísmo, es por accidente. Con el paso de los miles de millones de millones de años, la célula fue evolucionando y llegó a ser así. Y todavía cínicamente le llaman al cristiano fanático. Vuelvo a preguntar como lo he hecho en los dos mensajes anteriores. A la luz de todo esto, si fanático es el que está entusiasmado ciegamente con algo, ¿quién es el fanático? Dios nos ha mostrado claramente como dijo Pablo. De modo que no tenemos excusa, porque nos ha mostrado su eterno poder y deidad a partir de la creación. Así que di lo que quieras y pon el pretexto que quieras. Y mejor reconoce, me gusta la inmoralidad, me encanta revolcarme en el lodo, no quiero reconocer a Dios, quiero seguir adulterando, quiero seguir robando, quiero seguir de, de soberbio, quiero seguir de tranza, pero no me vengas a decir que no crees en Dios porque jamás has visto un milagro, porque solamente basta con que volpes a ver dentro de ti y cada día, cada segundo estás siendo testigo, escúchame, de más de 35 millones de millones de milagros. Dentro de cada uno de nosotros hay 35 billones de evidencias de la existencia de Dios. No me digas que no tienes ninguna. En cada ser humano hay 35 billones de billones, perdón, millones de millones de evidencias de la existencia de Dios. De cuán grande es Él. Dios no es un mito. Dios es real y a través de su creación nos está diciendo, yo existo. Yo soy real. Y soy eternamente todopoderoso. Imagínate que de repente alguna fábrica, no una fábrica, perdón, alguna empresa de paquetería empezara a funcionar de forma autónoma, sin necesidad de intervención humana. ¿No sería una noticia en gran manera mediática? Tendrías a todos los diarios hablando, wow, mira, se sube solo, se entrega solo, el camión va solo, el avión vuela solo, el barco fue solo, todo lo hace solito. Y más que dijeran, y apareció de la nada esta empresa, nadie la conocía, no, es un milagro. Pero lo vemos cada segundo, no una vez, sino 35 billones de veces dentro de cada uno de nosotros. Y en vez de reconocer Dios, tú estás detrás de esto, cínicamente el ser humano dice, ah, Dios no existe. Profesando ser sabios, nos hacemos necios. Otro gran problema, mucho más complejo que la célula, del cual te conté un poco ya la semana pasada, y por cierto no voy a repetir información, sino añadir, es el ADN. El ADN es el responsable de dar las órdenes y las instrucciones a cada célula para que desarrolle ciertas funciones y ciertos órganos y funcionen adecuadamente. Por ejemplo, cuando un bebé se forma en el vientre de su madre, digamos que un ordenador le va diciendo a cada célula. Tú vas a formar el corazón, tú el cerebro, tú los riñones, tú el hígado, tú las manos, tú los ojos, vas a tener ojos azules, ojos verdes, ojos café, etcétera, etcétera. Sin ADN, ¿qué es lo que seríamos? Una masa de células inservibles. Entonces no es nada más el origen de la vida, puedes tener vida que no sirva para nada si no hay una programación detrás que le diga cómo tiene que funcionar. Pero es el ADN el responsable de que no seamos una masa de células inservibles, sino que funcionemos bien porque hay una programación, hay un software detrás. El primer órgano que se forma en un bebé en el vientre de su madre es el corazón. Cuando nosotros sospechábamos hace un poco más de seis años, más el tiempo de embarazo, hablamos de unos siete años, que mi esposa estaba embarazada, fuimos al ultrasonido y apenas tenía algunas semanas de embarazo y había por ahí... Un pequeño chicharito, creo que eran 8 milímetros o algo así por el estilo, y nos ponen unos audífonos y empezamos a escuchar muy rápido y era su corazón. Él le iba, le iba a, a ver cómo me dice: Sí, eso que está ahí es el corazón en proceso de formación, pero ya estaba latiendo. Y escuchábamos en ese chicharito los latidos del corazón de nuestra hija, y fue y, y fue increíble. Primeramente, pues saber, obviamente, que estábamos esperando a nuestra pequeña. Pero en segundo lugar, ver otra vez, otra de las evidencias de la mano de Dios y decir que, qué increíble y qué milagroso y cómo es que empieza de repente a formarse, formarse y a latir. Y, y latía muy fuerte. Dijimos, wow, qué fuerte late. Y se siguió formando el resto del cuerpo y llegaron las manos y los pies. Y fuimos al siguiente ultrasonido y ya no era qué fuerte late el corazón, ahora era wow, qué fuerte patea. Y también nos maravillamos y nos emocionamos. Y luego nació y lloraba muy fuerte. Dijimos, guau, wow, qué fuerte llora. Y ahí ya no nos, no nos emocionamos tanto. Y así es como se forma un ser humano en el vientre de su madre. Investiga ahí en algún buen documental de YouTube cómo es todo este proceso y te vas a maravillar. Y vas a ver otra vez la mano y la intervención divina detrás de todo esto. El problema para el ateísmo es que tienen que explicar el origen de la vida a partir de químicos que como ya lo vimos en el primer estudio no lo han logrado. Cómo esa vida se organizó, cómo evolucionó. Y aquí viene el siguiente problema que es el ADN. Porque sin el ADN dando órdenes a las células no serviría de nada tener vida. Es como que tienes los ingredientes de un pastel. No se trata de tenerlos y aventarlos al horno y solito el pastel se va a hacer. Tienes que aventarlos en cierta proporción, en cierto tiempo, cierto tiempo, para que salga el pastel. De lo contrario, no sale nada. Repito, son los ingredientes. Tienen que ser distribuidos en la cantidad adecuada, en el momento adecuado, y dejarlos en el horno el tiempo adecuado. Y lo mismo es con la vida. No es nada más, ya tengo los ingredientes para la vida. No, señor. Ahora, ¿cómo esa vida se va a organizar para dar forma a todo lo que existe? Y el problema para Darwin, que ni siquiera sabía de la existencia del ADN cuando propuso su teoría, pues es que si la célula es compleja, hermanos, el ADN lo es todavía más. La información del genoma humano, que es la información genética que hay dentro de nosotros, funciona como si habláramos de códigos organizados. Te puse el ejemplo la semana pasada de un software de programación. Déjame ponerte uno un poco más sencillo. Tú quieres formar un libro y para formar un libro o escribir un libro, tú necesitas seleccionar los caracteres o las letras del abecedario y acomodarlas en un orden específico para, para formar con ellas palabras. Con las palabras oraciones, con las oraciones párrafos, con los párrafos capítulos, con los capítulos el libro entero. De nada te sirve decir, ya tengo aquí... Las 24 letras del abecedario, si no me equivoco, si no tendré que regresar a la primaria. <laughs> ya tengo aquí, eh, o depende de qué país seas, ¿verdad? Ya tengo aquí las, las letras, los caracteres del abecedario. ¿Y ahora qué? Pues escribir al azar. No, escribir al azar no sirve para nada. Si tú quieres escribir un libro, necesitas seleccionar los caracteres, ponerlos en cierto orden, en determinado lugar, para que con el paso del tiempo esa información... Forme palabras, oraciones, párrafos, capítulos y un libro entero. No cualquier combinación, es lo que estoy intentando decir, sirve. No solo necesitas las letras, necesitas organizar las letras. Y lo mismo es con la vida. Ah, mira, aquí ya demostré que la célula surgió de la nada. Es que aunque lo demostraras, lo cual lo has hecho hasta el día de hoy, ahora tienes que demostrar cómo el ADN, que es el que desinformación, información, se organizó. Porque así es como funciona el ADN. Déjame explicártelo. Es un proceso muy complejo, pero te lo voy a resumir en esto. Para que tú formes una proteína, necesitas una programación genética de 200 a 300 mil caracteres. Repito, para formar una proteína necesitas una programación de 200 mil a 300 mil caracteres. Digamos que tomar esas letras del abecedario y, es, y, a, y ordenarlas en cierto orden, o acomodarlas en cierto orden para que toda esa secuencia produzca vida, para que toda esa secuencia permita que las cosas funcionen adecuadamente. De modo que para que la evolución fuera posible, tuvo que haber este acomodo inteligente en cada especie, en cada órgano, en cada función, no solamente a nivel celular, sino también a nivel genético, en el ADN. Este es un serio, serio, serio problema que el ateísmo tiene que resolver. Y te recomiendo, si no escuchaste el mensaje de la semana pasada, que lo escuches para complementar esta información, donde dimos otros ejemplos de lo difícil que es esto. ¿Qué pasaría si el texto completo de la enciclopedia británica, que es más o menos... Te decía la semana pasada: 20 tomos de enciclopedia, 890 Biblias, 75.490 páginas de un periódico. Es el equivalente en información que cae dentro de nosotros, en el ADN. Si lo quisieras extender sobre una mesa y escribir, necesitarías esto. ¿Qué pasaría si cualquiera de estos documentos llegara del espacio a la tierra codificado en lenguaje binario? Hoy que están tan de moda las teorías de conspiración. De que nos van a comer los reptilianos, se nos van a aparecer los Anunnakis, nos van a, va a pasar esto, aquello y lo otro. La mayoría diría, es evidencia de que existe inteligencia extraterrestre. Y saldría Jaime Maussan en primera plana, llegó, eh, llegaron estas páginas de un documento, de una enciclopedia, de lo que sea, codificado en lenguaje binario, señales del espacio, revelan que yo tenía razón. Hay inteligencia extraterrestre. Nadie dudaría ni por un segundo. Pero cuando ven exactamente lo mismo en la naturaleza, insisten caprichosamente en decir que es producto del azar, en lugar de reconocer que detrás de todo esto tiene que haber también inteligencia. Repito, como dije al principio, porque reconocer que hay inteligencia, y que no es cualquier inteligencia, sino que es la inteligencia del creador, implica reconocer que ellos como creación tienen que sujetarse a sus leyes y ese, queridos amigos, es el verdadero problema de la gente que no quiere creer en Dios. Por todo esto hay un científico que dijo esta frase que me gusta mucho. Él dijo, Einstein dijo que Dios no juega a los dados y estaba en lo correcto, Dios juega a Scrabble. Para entender este chiste tienes que saber cuál es el Scrabble si no te quedaste así con cara de coronavirus. Regreso a donde todo esto empezó. Y concluimos con la tercera parte de las evidencias, algunas de ellas, de la existencia del Creador, de la existencia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1. Dice desde el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, que no las puedas ver, no quiere decir que no existan. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio, desde la creación del mundo, perdón, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no hay pretextos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, ya viste, sus razonamientos. Como te lo dije hace ocho días, no es que descubrí algo que me hizo descartar a Dios, sino que descarté a Dios. Y entonces busco cualquier cosa, aunque no tenga evidencia, que justifique la creencia que de antemano, de antemano ya tomé. Y esto no es un procedimiento honesto. No, 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 no es que, como tú crees, los ateos por su conocimiento se hicieron ateos. No. Ay, es que descubrí que, que Dios no existe. Mm -mm. Es que descartaron a Dios. Y entonces buscaron cualquier teoría, aunque no tenga la más mínima evidencia, como la que te conté hace ocho días del multiverso, con tal de decir, Dios no tiene que ser parte de esto. Y su necio corazón, dice la Biblia, fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y continuaremos viendo la semana que entra cómo el ser humano al descartar a Dios se depravó completamente y va a estar fuerte. Mientras tanto, te pregunto... Si tú estás en esta posición, ¿cuánto tiempo te va a durar? Ok, descartaste a Dios, vives la vida que se te da la gana, que por cierto, no es la mejor. No creas engañadamente que venir a Dios va a fastidiarte la vida. No. Va a cambiar tu estilo de vida, pero no para peor, sino para algo mejor. A tu carro efectivamente no le gustará, pero con el paso del tiempo entenderás que Dios siempre tenía la razón. Y que cuando Dios te mandaba apartarte del pecado, no era caprichosamente, sino que todo aquello que él sabe que te daña es lo que por amor a ti te pide que te apartes, de modo que no perderás, saldrás ganando. Pero ahorita en la carne dices, no, yo quiero seguir pecando, haciendo lo que quiero, ¿cuánto tiempo te va a durar? ¿70, 80 años? Amós 4.12 dice, prepárate para venir al encuentro con tu Creador. Algún día, tarde o temprano, creas o no creas en Él, tú te vas a encontrar con Él cara a cara. Y ese día para muchos será demasiado tarde. Hoy todavía estás a tiempo. Y yo te invito a que doblegues ese orgullo, a que termines con esa soberbia y le reconozcas en tu vida. Si es tu deseo hacerlo, ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile juntamente conmigo, Dios, te doy gracias por tu palabra en esta noche, por los tres mensajes de las últimas semanas, donde hemos visto algunas, porque la idea no era hacer un estudio apologético, exhaustivo, sino solamente ver algunos destellos de lo que Pablo menciona, como tu eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dile Dios gracias. Gracias Señor porque tú eres real y ya no quiero seguir peleando contigo. Te quiero reconocer en mi vida. Quiero poner en tus manos las cosas que no entiendo y que con el tiempo tú me ayudes a entender, pero ya no quiero estar apartado de ti. Hoy te rindo mi vida y te pido que tú te reveles a mi vida y hables a mi vida y cumplas tu propósito en mi vida. Te pido que me limpies con la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, que me limpies de todo pecado, de toda rebeldía, que vengas a gobernar en mí, te conviertas en mi Dios, mi Salvador, mi Señor, mi Padre y mi mejor amigo. Reconozco que te necesito y te pido todo esto y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de que terminen, no le corten todavía la transmisión, solamente un aviso y nos vamos. Esta semana el tema número 3 de la serie Crisis vamos a transmitirlo el viernes a las 9 de la noche. Así que no hagan planes para ver Netflix el viernes en la noche, hagan planes para escuchar la palabra el viernes en la noche. El domingo estarán compartiendo los pastores César González, Martín Maldonado y el doctor Armando Alducin en los tres servicios de 9, 11 y 1 desde la página principal de Facebook, Vida Nueva para el Mundo, y también YouTube y todas nuestras redes sociales. Y es por esto, porque además el domingo es 10 de mayo. Así que aunque me hubiera tocado estar en el rol de esta semana, hubiera compartido un tema especial, que ahora el tema número 3 de la serie Crisis se va a transmitir el viernes a las 9 de la noche desde esta página y desde la página también de BNP Metoluca y la página oficial y la global de Vida Nueva para el Mundo AR. El tema va a ser guiados y bendecidos por la adversidad, de verdad que va a estar increíble. No se lo pierdan, no les puedo, es que miren si les... Si fuera un evento que les cobrara, les diría que si no salen transformados, les regreso su dinero. Pero ni ese evento ni les cobro. Entonces, no tienen más que creer en mi palabra. Yo cada que, que termino un mensaje, verdad eh, me, me quedo tan contento con lo que Dios nos ha estado hablando a todos. Y, y gracias por hacérnoslo saber también a través de redes. Que digo, no, ya los demás no van a igualar el pasado. Y, y, y Dios nos sigue cada vez maravillando más y más y más porque vienen nuevas cosas y vienen eh, nueva luz que Él nos da acerca de lo que ya está revelado en su palabra y, y más entendimiento que, que yo sé que va a ser de gran, gran bendición para tu vida. Así que desde ahorita ve haciendo planes si pides eh, pizzas o pones palomitas, lo que sea, pero que sea para pasar un viernes en la palabra para que tengamos viernes de predicación por la noche y después ya se quedan viendo alguna película, pero no se lo pierdan, va a estar interesantísimo. Les doy mi palabra. Que Dios los bendiga, pasen bonita noche y bueno, este, pronto nos vemos. Espero que, que el tiempo avance rápido y que prontamente podamos reanudar. Seguramente algunas cosas van a cambiar, algunas condiciones habrá pero esperemos primero Dios que prontamente podamos vernos y les extrañamos mucho, les mandamos a todos un abrazo, oramos que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios los bendiga, que aquellos que le están pasando mal en su economía puedan ver la mano de Dios de forma milagrosa sobre sus vidas, que puedan confiar en Él, escuchen los mensajes de la serie Crisis, van a ser de gran bendición para su vida, escríbanos y en lo que podamos servirles, ahí estamos a la orden. Pasen bonita noche, bye bye. Tan, tan.